día y muy pronto, ¿verdad?, que Cuba recupere la libertad. ¿Qué podemos hacer desde España? Pues yo creo que desde España, políticamente, lo que podemos y debemos hacer es exigir que nuestro gobierno, que el gobierno español, tenga una actitud de firmeza en relación con el régimen castrista, una relación de exigencia para que efectivamente cualquier tipo de contraprestación que se pueda producir por parte de España y por extensión de la Unión Europea hacia Cuba tenga que ver con un avance real de los derechos y de las libertades democráticas en la isla. Y eso, dicho desde España, seguro que no es algo gratuito, porque la relación que tienen no solamente el caso de España, cualquier caso histórico que podamos considerar la antigua metrópoli con la antigua colonia, siempre es importante a efectos de la situación geoestratégica y desde el punto de vista también de la contemplación de lo que deben ser las políticas a realizar por parte de los entornos políticos. Cuando hablo de entornos políticos me refiero a la Unión Europea y me refiero desde luego a la posición común. Políticamente eso es lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo además desde Unión, Progreso y Democracia, y que nos gustaría que fuera también una posición de todos los partidos políticos en España, porque la lucha por las libertades en Cuba no es algo que pueda patrimonializar ningún partido político, sino que es algo que es un terreno en el que todos, creo, deben ser bienvenidos y todos tienen un lugar que ocupar. Y esto era lo que quería aportar antes de proceder a Cuba. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahora tienen la palabra, perdón.